Somos la voz de Dios. Una actividad la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestras cabezas. Señor Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concede tu paz a los que se arrepienten, escucha con bondad nuestra súplica y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos y esta ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con un alma purificada a celebrar la Pascua de tu Hijo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Oremos. Que el Dios de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos las lecturas de la misa. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto, enlute su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta de Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra
y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de testimonio en nuestro caminar, nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas, que cuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que están ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Hemos terminado el primer bloque del tiempo ordinario y nos fue preparando a la llegada de esta cuaresma. El primer domingo recordamos, allá en enero, que Jesús toma conciencia mesiánica, se da cuenta de verdad, se convence con esa epifanía del Padre que le dice: este es mi Hijo amado en que me complazco. Toma conciencia, se va al desierto, se prepara. El segundo domingo nos hace tomar conciencia a nosotros. Somos los hijos de Dios, por tanto tenemos que vivir como hermanos. En el tercer domingo se nos presentó el proyecto de la conversión. Si soy hijo de Dios y me acerco a la luz que es Dios, me voy dando cuenta de las cosas que tengo que cambiar en mi vida. En el cuarto domingo aparece la santidad. Dichosos, bienaventurados, una felicidad diferente a la que ofrece el mundo, porque ya soy hijo de Dios, he ido quitando de mi vida el egoísmo y ahora entro en ese mundo generoso de los santos, de la justicia. El siguiente domingo nos dice: sean luz del mundo y sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. Hay que darle sabor al mundo, porque ya si yo llevo el camino de la liturgia y mi vida se va tomando en serio el Evangelio, ya en ese quinto domingo yo soy luz del mundo y sal de la tierra. Tengo que alumbrarle la vida a los otros. Y la vela se pone encima del altar para que los otros sigan el ejemplo. En el sexto domingo nos dice: cuidadito, no sean como los escribas y los fariseos. Y entonces el Señor empezó a explicarnos cómo es la ley de verdad. Que el amor se impone y que el amor es más rígido que la ley. Que el que ama de verdad cumple mejor que el que cumple simplemente por la ley. Y nos dijo: ya no se mata solo por quitarle la vida a otro, sino también con la lengua. Ya no se comete adulteria solamente robándole la mujer a otro, sino mirando con ojos malos a una mujer. Eso fue el sexto domingo. Y este domingo, que terminó este primer bloque, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. No la perfección del mundo, sino la perfección del amor. Amor al prójimo y perdonar a los enemigos. Ahí está el termómetro de la perfección. Ese camino nos lleva hasta hoy, con este signo tan importante de la ceniza. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Hoy muchos han querido quitar esta frase en la iglesia y ni la mencionan. Pero esa es la única verdad. Es muy bonita y es la que decimos: convertidos y creed en el Evangelio. Pero en el sermón tenemos que recordar que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir, que nada nos llevamos y que tenemos que ser de verdad hombres y mujeres entregados a ese cielo prometido, llevando una vida de humildad y de sencillez. Comienza entonces con este signo esta gran época, este gran tiempo de salvación, como lo dice la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, época de salvación. Y el profeta Joel, el profeta de la conversión, nos dice que es un tiempo de penitencia, donde hasta los sacerdotes deben llorar. Y la penitencia, según esta lectura, no es solamente para los grandes, sino dice: junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Es una época de conversión para todos. Por lo tanto, tenemos que entender a qué nos está llevando la cuaresma. La ceniza viene del árbol de olivo con que se hace la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, o la palma real. Pero nos da un poco más sentido aquí en América Latina la palma real.
Hay una frase muy hermosa que dice, de los poemas llaneros: ave de tanto valor, no te remontes tan alto, que mientras más alto está el árbol, te tumba el viento la flor. Es un romance contra la soberbia. Y esa palma, ese árbol tan elevado, es la palma real, el árbol más solemne que hay en la llanura, que sobresale y termina convertido en cenizas. Pues nosotros somos muy soberbios, nos creemos más que los demás, creemos que tenemos las 9 vidas del gato con botas y nos creemos los superhéroes del mundo. Las mujeres se creen la Mujer Maravilla, no necesito de Dios. Los hombres se creen Superman, no necesito de Dios. Todo lo que he logrado en la vida ha sido por mis estudios. Todo lo que tengo en la vida ha sido por mis esfuerzos. Ay, recuerden aquel hombre que llenó los graneros y el Señor le dijo, mañana morirás. Mañana morirás. El tipo dijo, ay, ahora sí tengo para gozar la vida. Tengo mis graneros llenos, tengo la vida asegurada. Insensato, mañana morirás. Pues la cuaresma nos recuerda que vamos a morir. La cuaresma nos recuerda que existe la salvación. La cuaresma nos recuerda que está la vida eterna y nos recuerda de manera la liberación del pecado. Por eso esta cuarentena hace memoria a los 40 días de Cristo en el desierto con penitencia y a los 40 años del pueblo de Israel buscando la tierra prometida. Pues son 40 días que se van a pasar súper rápido. Fíjense que acaba de pasar la Navidad, hace poco las paraduras de niño, la Candelaria y ya vamos rumbo a la Semana Mayor. El tiempo pasa volando. Pero si nosotros nos tomamos en serio estos 40 días, la ceniza, por ejemplo, ¿quién se va a poner la ceniza? El que quiera un tiempo de conversión. La ceniza no es un amuleto, la ceniza no es una moda, la ceniza no es una cosa supersticiosa, la ceniza es un sello. Voy a vivir mi tiempo de conversión, voy a vivir estos 40 días para llegar a la Pascua. Y llegando a la Pascua voy a contemplar el rostro del resucitado. 40 días que son un entrenamiento, que no son nada difícil. Es que a veces somos tan necios, tan tontos y tan torpes. Fíjense ustedes en el Mundial. En el Mundial, antes de llegar al Mundial, y aquí los gochitos que son tan futbolistas lo entienden. Para llegar al Mundial, un jugador como Messi, como Neymar, como Cristiano Ronaldo, nada de sexo, nada de licor, nada de estrés, nada de cigarro. El entrenador o el jefe del equipo, el director técnico, parece más exigente que un monje de clausura y los aísla de todo porque necesitan meter goles a favor del equipo. Eso es una cuarentena estricta de penitencia, de dejar los vicios al lado. Porque si los futbolistas que lo hacen no para la gloria de Dios, sino para meter un gol, ellos sí son capaces. ¿Y por qué nosotros no podemos meter goles para el equipo de Dios? Una cuarentena que es un entrenamiento con unas disciplinas que tiene la iglesia desde antiguo y que la iglesia nos las presenta ¿para qué? Para el dominio de nosotros mismos, para poder vivir la Pascua, para poder vivir el paso del Señor por mi vida. Eso es la Pascua, el paso del Señor por mi vida. Pero para yo llegar a experimentar de verdad ese paso del Señor por mi vida, debo tener estas disciplinas. ¿Cuál es la primera disciplina de la cuaresma? La oración. Es un tiempo de oración. Hay que aprovechar cada encuentro con el Señor. A mí, aquí en San Cristóbal se ha metido la moda en todas las parroquias, porque he ido a varias el domingo y pasa lo mismo. La misa es a las 11 y todo el mundo llega a las 11 y 10. ¡Al Evangelio! La iglesia, cuando uno empieza la misa, ¿será que no va a venir la gente? A las 11 y 10, ¡pum! No cabe un alma en la iglesia. A varias iglesias, en estos días fui por aquí una cerca y yo digo, uy, pero faltan 10 para las 11, que aquí no está viniendo la gente a misa. No, a las 11 y 10 ya estaba eso a reventar. Porque vamos, es a cumplir, pero no nos preparamos antes de la misa. En este tiempo, cada vez que yo voy al templo, tengo que aprovechar. Y lo dice hoy la palabra, aprovecha en tu habitación. Claro, la misa no es una oración, la misa es un sacrificio. A veces los evangélicos se dan, es que la escritura dice que hay que orar es en la habitación, en lo secreto. No, eso es otra cosa, pero hay que hacerla. Orar delante del Señor en la mañana y en la noche. Pero la Eucaristía es el sublime sacrificio, la plenitud de la presencia, el todo de nosotros los cristianos. Pues la oración es la primera disciplina. Este es un tiempo de oración. Luego viene el ayuno, que está mandado por ley en la Santa Madre Iglesia y que no lo puedo cambiar por otra cosa. Ah, es que mi amigo sacerdote fulano de tal me dijo que yo no ayunara, sino que dejara de fumar.
No, eso es otra cosa que ya voy a explicar. El ayuno es hacer una sola comida completa. Ese es el ayuno. Pero como no nos gusta ayunar y nunca lo hacemos, bueno, jugamos con el miércoles de ceniza y jugamos con el Viernes Santo. Los únicos dos días de ayuno obligatorio para un cristiano después de la primera comunión es el del miércoles de ceniza y el del Viernes Santo. El miércoles de ceniza. Ah, pero en estos días que mi mamá tuvo que hacerse un examen cuando estaba malita, eran las 10 de la mañana y no podía desayunar porque tenía que tomarse un contraste y un poco de cosas para hacerle un estudio en la policlínica. Ah, ahí sí aguantamos, ahí sí aguantamos. Pero cuando tenemos que dedicárselo al Señor como penitencia y procurando la conversión de los demás, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta ayunar? Entonces, el ayuno es una sola comida completa. Una sola. ¿Para qué es eso? Para disciplinar el cuerpo. Nosotros, nuestro cuerpo es como un caballo salvaje que hay que domar. Y cuando yo puedo domar las pasiones de mi cuerpo, puedo tener fuerza de voluntad para lo que sea y voy a tener una voluntad enorme para las cosas de Dios. Esa es la segunda disciplina, el ayuno. Entonces, por ejemplo, si en la casa suelen hacer 10 arepas todos los días y todos van a ayunar, nos va a quedar una harina pan, que ya les diré para qué es esa harina pan. La tercera disciplina es la abstinencia. No comer carne, lo dice el mandamiento de la iglesia, los días que está prohibido. Es la abstinencia. ¿Qué carne? La carne de sangre, de sangre caliente, de animal de sangre caliente. ¿Y cuáles son los animales de sangre caliente? Todos los que se crían por encima de la tierra. Y los de sangre fría, todos los que están debajo del agua. Pero salimos con el cuento y el pretexto que nos llegan en los 17 años de cura que tengo yo, es el cuento en todas partes. Ay, es que el pescado se pone caro. Ay, es que eso no se puede comprar ni un atún. Pues bueno, unas tajadas con queso, un huevo con cebolla y tomate revuelto. Hay muchas maneras, un coliflor gratinado. Pero ni la salchicha, ni el jamón, ni la mortadela cumple con la abstinencia. Porque eso es carne, carne de pollo, carne de res, carne de cochino. No, podemos ingeniarnos. Ahora que todo el mundo hace curso de chef, porque de 10 personas en San Cristóbal la moda son 8. Pues esos deben saber cómo se las ingenian con unos vegetales. Pero hay que cumplir la abstinencia. Lo que yo me ahorro por el gasto de carne, si hago una buena abstinencia y me ahorro un dinero, ya les voy a decir para qué es ese dinero. El cuarto es la penitencia. La penitencia. Hemos hablado de ayuno y de abstinencia. Ahora es la penitencia. ¿Cuál es la penitencia? Ah, es así se la pone uno mismo en cuaresma, que yo todos los viernes me como una hamburguesa aquí en el Boulevard de las Lomas. Ah, pues los viernes de cuaresma no me la voy a comer. Esa es la penitencia que yo me pongo. Que yo todos los domingos al salir de misa me como un heladito. Pues yo ahora los domingos de cuaresma no me voy a comer el heladito. La parroquia se va a dejar de vender unos heladitos, pero yo voy a decir que no voy a comer heladito. Esa es la penitencia. Yo me estoy ahorrando el dinero de la hamburguesa. Me estoy ahorrando el dinero de los helados. Ya ese dinero no es mío, ya les voy a explicar. Que yo me fumo 10 cigarros en la semana, pues voy a fumarme uno solo y me quedan 9. Pero lo que cuestan esos 9 cigarros, ya les voy a decir para qué. Porque ese es el último ejercicio de la cuaresma. La limosna. ¿Cuál es la limosna de la cuaresma? Lo que yo me ahorré en el ayuno, lo que yo me ahorré en la abstinencia y lo que yo me ahorré en la penitencia, tengo que entregarlo a la iglesia, a la campaña Compartir de la Iglesia. Las cáritas parroquiales se tienen que nutrir de la comida que yo no voy a gastar en la cuaresma. El año pasado en Monterrey reunimos tonelada y media de comida. Tonelada y media de comida. Porque la gente en Monterrey y en la UNE entendió lo que el padre les explicó. Si yo me ahorro una harina pan, eso ya no es mío. Porque yo ofrecí eso por la cuaresma. Tengo que entregarlo. Lo que me ahorré, los 20 mil pesos que me ahorré de los helados que me tomaba todos los domingos, eso tengo que entregarlo en un sobre a la parroquia. Mire, padre, aquí está el dinero de lo que yo me ahorré. Esto es para la campaña Compartir. Y lo llevo a la iglesia. Eso lo tiene que hacer un cristiano verdadero. Ah, es que me ahorré la carne. Ahora voy a hacer una parrilla el domingo de resurrección. No, lo que yo dejé de gastar en carne, tengo que entregarlo a la iglesia. Esa es la voluntad y por eso desde hoy hasta el Jueves Santo se le llama campaña Compartir,
porque tengo que entregar eso a la iglesia. Eso lo entendí yo así cuando empecé de cura en la Sierra de Perijá y el vicariato apostólico lo enseñaba de esa manera. Eso lo vi yo en Maracaibo y lo aprendí también en Maracaibo, y desde que llegué al Táchira en mis parroquias ha sido así, desde que he sido párroco en el Palmar de la Copé, en Puente Real, ahora en La Unella y en Monterrey. Y la gente lo ha entendido. ¿Y cuánto bien hemos hecho? Porque este es un tiempo de caridad, este es un tiempo de compartir. ¿De qué nos sirve la penitencia si vamos a seguir siendo unos miserables egoístas? Eso no nos sirve para nada. Y eso pues también da dominio y fuerza de voluntad. Por eso, queridos hermanos, el que sabe aprovechar la cuaresma, ve a Dios en la Pascua. El que sabe aprovechar la cuaresma, encuentra el paso del Señor en su vida. Y a eso queremos llegar. Es un tiempo de tentación, porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, vamos a ser tentados. Ahora, ¿qué quiere el Señor en este tiempo? Lo decían las lecturas, es un tiempo de reconciliación. Y es un tiempo de sinceridad. El Evangelio denuncia enormemente la hipocresía. Que hagamos las cosas para que nos vean los demás. No. Hay un Evangelio que nos habla que cuando alguien hace las cosas bien, es como la vela. Hay que ponerla en el altar para que los otros lo imiten. Pero aquí en la cuaresma dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es decir, el Señor quiere que Él sea el protagonista de estas acciones, que Él sea el que se dé cuenta de lo que nosotros estamos ofreciendo. Pues, queridos hermanos, aprovechemos esta cuaresma. Estamos vivos para esta cuaresma. Puede ser nuestra última cuaresma. Y si paso de 50, aproveche bien la cuaresma, porque por naturaleza somos los que más rápido nos vamos, los que estamos más cerca en la cola. Pues vivamos la cuaresma para subir a la Pascua, para llegar a la Pascua, el paso del Señor por nuestras vidas. El miércoles de ceniza hasta los brujos van a misa. Se llenan las iglesias, se repletan las iglesias. Pero es muy poco el que quiere asumir el compromiso de la cuaresma. Yo les propongo a ustedes, y en la parroquia les hemos hecho propaganda, vayamos a misa los 40 días de cuaresma. Hagamos el intento, eso pasa rapidísimo. Vayamos a misa los 40 días de cuaresma. Recibamos la comunión, confesémonos mañana o el primer viernes de cuaresma, porque en las parroquias normalmente hay confesiones los viernes de cuaresma. Hagamos ese ejercicio. Y el que quiera, pues es tradición aquí en el Táchira, los viernes vivir la abstinencia, que lo llamamos vigilia aquí en San Cristóbal. ¿Y qué es eso? Pues comer pescado, sardina o no comer nada de carne, que es obligatorio solo el miércoles de ceniza y el viernes santo. Son los únicos días que está establecido en la ley de la iglesia que tenemos que hacer ayuno y abstinencia. Pues aprovechemos esta gracia. La Navidad y el Adviento, o el Adviento mejor dicho, tiene un objetivo: que no lleguemos con tristeza a la Navidad, que no lleguemos con el peso del pecado a la Navidad. Ese es el Adviento. Y reservamos nuestras fuerzas para la Navidad. La Cuaresma es un tiempo parecido, pero es un tiempo para que nos dé tristeza por nuestros pecados, nos arrepintamos y vivamos el gozo de lo que significa la Pascua, para que nuestros ojos puedan contemplar de verdad lo que significa la resurrección del Señor, para que nuestras vidas puedan sentir de verdad lo que significa la entrega del Señor. Pues no olviden las 5 disciplinas de la Cuaresma: oración, ayuno, abstinencia, penitencia y limosna. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén, roguemos al Señor. Por el cumpleaños de Eudorina del Carmen García Durán, por la salud de José Amadeo Ramírez, Eduardo Mendoza, Carlos Vivas, Ana Fabiola Castro Liscán, roguemos al Señor. Por los sacerdotes difuntos, en especial el padre Stephen Harne, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Edgar Roa, Monseñor Heberto Ruiz, Monseñor Vicente Rivera, el padre Carlos Hernández, el padre Manuel Rondón, el padre Darwin Gámez, el padre José Gregorio Melo, el padre Yanis, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, por Francisco Alfirio Escalante Méndez a 11 meses, por Jesús María García Pérez a 19 años, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
quiero encomendar la parroquia de la Anunciación allá en Pabellón, que hoy fui a visitar al padre Marco Aurelio García Huérfano, una comunidad viva y muy bonita, llena de fe, que el Señor les permita vivir la Cuaresma y la Pascua. Roguemos al Señor. Por todos los que van a acudir a imposición de ceniza, para que tengan un corazón contrito y humillado, para que sientan de cerca la misericordia del Señor y empiecen a quitar de sus vidas tantas cosas que llevan al pecado, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes. Señor, aumenta mi fe. Presentemos el pan y el vino, pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma y concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia venzamos nuestros vicios y libres de pecado podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna, hosanna.
sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe. La fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en misa, también mi padre, abuelos y abuelas, la señora Teodosia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que iniciamos este camino de salvación, este camino de conversión, la cuaresma, y así con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa no pueden comulgar, pero digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Yo sé que una vez más Él me perdona. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Pues yo sé que una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, amigo, para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano cuando faltaba una mano, pues yo sé que una vez más Él me perdona. Murió pobre y olvidado, yo con los brazos cruzados, pues yo sé que una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Para un Dios que en silencio demos gracias por la vida, la familia, los amigos, los que nos hacen el bien, también los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro, y por la Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. No hay excusa para no ponerse la ceniza e iniciar este camino de conversión. En todas las iglesias del mundo habrá misas mañaneras, misas a media mañana, misas a mediodía, misas a media tarde, misas en la tarde y misas en la noche.
aquí en Radio Natividad será a las 7 de la noche. Y en cada parroquia hay sus horarios. Yo tendré misa a las 6 de la mañana en Monterrey, luego a las 5 y media de la tarde en Monterrey, a las 8 y media de la mañana también habrá en la UNED y a las 3 de la tarde. Y habrá imposición de ceniza en muchas partes, así que ojalá puedan iniciar este tiempo de conversión. Recordar que este tiempo litúrgico es parecido al Adviento, por eso nos vestimos de morado. No debe haber alboroto en la iglesia. Es más sobrio todavía, no se puede cantar aleluya, no hay que estar aplaudiendo, no se usan flores en el altar, porque hay que esperar la Pascua Florida, hay que esperar la Pascua Florida. Por eso, hagamos lo que nos pide la iglesia. Por supuesto, hay excepciones bonitas como el 19 de marzo, Día de San José. Es una fiesta grande y hay gloria y se cantará seguramente aleluya, pero lo que es la cuaresma es un poco más exigente que el adviento. Procuremos esa calma del espíritu, una calma partiendo de la penitencia que vamos a hacer. No se les olvide oración, ayuno, una sola comida al día, abstinencia, nada de carnes rojas ni de sangre caliente, la penitencia que yo mismo me pongo. Voy a quitarme un goce, un placer en este tiempo y la limosna que es el fruto de lo que yo me ahorre con el ayuno, la abstinencia y la penitencia. Y hay que entregarla el Jueves Santo a un párroco, a una parroquia o a un ancianato, a una obra social. Hay que entregar esa campaña a compartir, que es el mercado que no gasto y el dinero que me ahorro por no complacer las cosas ricas que me como o que hago. Así que sigan ese consejo. En Monterrey tendremos el retiro espiritual de cuaresma gratuito 3, 5 y 6 de marzo con Verbo y Vida. El pasado retiro que hubo en enero les dimos un almuerzo sabrosísimo y gratis. Habían casi 200 personas y todos quedaron muy contentos porque barriguita llena, corazón contento. Así que el retiro del 3, 4 y 5 también tendrá su almuercito el 4, que es el día completo, sábado. Les invitamos porque hay que subir a la montaña de la Pascua con el gozo de ver al Señor transfigurado y bien preparados para reconocer al Señor. Porque a veces podemos tener al Señor de frente y no lo reconocemos, porque hemos llevado una vida espiritual, como lo dice Él hoy, no sean hipócritas. Hagan las cosas en el secreto de la vida, que no busquemos honores con nuestra manera de vivir. Ponemos de pie y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Oremos, que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para que observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado hay reunión sinodal en el seminario. Vamos a pedir al Espíritu Santo que siga iluminando nuestra diócesis para el futuro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. El bien que hace Radio Natividad. Esta semana pasada había una gente del Guayabo en Cúcuta y se montaron en un taxi y me mandaron el video. El taxista estaba escuchando la misa del martes o el miércoles que da Radio Natividad. O sea, se está escuchando en muchas partes. Tenemos que seguir rezando por Radio Natividad, darle calor a Radio Natividad, venir a Radio Natividad y encontrarnos con Jesús y con María de Jerusalén. Pero es una gran obra que tenemos nosotros que animar también en esta campaña a compartir. Eso que yo me voy a ahorrar en la cuaresma, también lo puedo traer a Radio Natividad, porque esta es una gran obra que tenemos que apoyar. Podemos irnos en paz. Tu bondad.
Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.